si es para todas las edades, pero para que son más viejitas. I'll scroll whenever you go for Sunny Topic, el tiro de duro, with you, your host. El negro que te lo va hacia lo oscuro. Con el gordito lindo de la radio. Y Jason David, ¿qué es lo que? Y tu menor de este lado. Crispin, the voice of God, the voice of devil, the voice of everything that you wanna hear is me, Crispin, in the back of the camera. Mamá huevo. Atención todas las personas que son de edades. Oh, atención todos los jóvenes. Atención. En la siguiente pregunta, queremos que ustedes consideren la siguiente situación. Atención. La situación donde usted se va a poner ahora mismo. Sí. ¿Están de acuerdo ustedes? No. Que una mujer de edad, y estamos hablando de 60 para arriba, ¿no? Fefita. Fefita. Fefa. Fefa. No, Fefa un poquito más. La joven Fefa. Estate quieto, la joven Fefa. Ya no le puedo decir la vieja. Déjame yo decirle, this is a trivia question. Esto es para que tú te sientas pensando, Lisa, y después responder. Normal. En los comentarios. No lo puede ser. ¿Haría usted el favor? El favor. De masajear. Mm-hmm. Romper. ¿Cómo? Lamber. Bájale. Labios. Suave. El espíritu. No. Sus labios. De una fefita. Uf. Yo respondo. Merecen las mujeres de edad que le rompan lo de ella. Yo respondo. Y estamos hablando de 60 para arriba. Yo respondo primero. Oye. Mi doña. Óigame, doña. Doña. Usted que está de aquel lado. Grandma. Si tiene cuarto. Tiene cuarto. Y busca un menor. Un menor. Que le rompa su semilla. Esa narga. Todo lo que se llama culo. Y que le lamba las partes que tiene más arrugada de su cuerpo. ¡Bájale! ¡Sigue! Usted hit my line. El número es... Go on my DM, please. 1-800... Don't call me. Rompe vieja. Yeah. ¡Aplauso, oh por favor! ¡Aplauso! No. Oye, apaga todo. Aquí se acabó el show. Realmente. Lo mejor que ha dicho Egal en este show en 2 meses que está aquí es eso. Oh my God. Oye, no. Él tiene más de 2 meses aquí, ¿verdad? En el show. Tiene como 4 o 5. Repetición. 1-800 rompe vieja. Hit the line. Mi gente, si usted es un joven y su abuela necesita que le rompan su culo y usted tiene dinero, mándele un Cash App a Egal. O llame a 1-800 rompe vieja. Hey, no. That's what we're gonna call this show. Wow. 1-800 rompe vieja. No, pero no, si, de verdad, no maltraten la vieja tampoco porque. No, oye, la abuela como le dio luca a la tipa. Vale, pero no sé, no, de verdad. Like, would you? Tú le darías. Yo te voy a decir yo personalmente. La situación en la cual yo me tengo que encontrar tiene que ser de una sugar mama, sinceramente. Si es una viejita que está, tú me entiendes, un poquito fuertecita, tú me entiendes, ya de edad, pero que necesita que un jovencito la manosee un poquito, tú me entiendes, la atienda, le diga preciosa, linda, la toque. Si tiene una vieja que te atienda. No, es la verdad, y te lo estoy diciendo porque yo, oye, una mujer de edad, me puede decir lo que quiera, una mujer de edad como quiera, le va a pensar en ese momento cuando era joven, cuando había ese negro que le daba durísimo, que le lambía hasta el culo. Permiso. Negro. ¿Tú me entiendes? Ella va a querer, ella va a tener esos recuerdos. Permiso. Y tú no vas a decir a mí que por los años y que se la va a olvidar cuando... Permiso. Permiso. Digo yo. Permiso. Miren, mi gente, primero que todo, ustedes tienen que pensar en sus viejas, ¿ok? Piensen bien. Escúchame. Cuando tú tengas una vieja que te le caigan los dientes, first of all, que tú te asustes, no te puedes embalar ya que está ahí en el medio. Second of all, espérate. Tienen que tener en mente que la vieja tiene artritis y la vaina. O sea, ya no pueden hacer de que yoga poses y cosas así. Bájenle algo. Missionary. También a la vieja no se le puede jalar los moños porque están finos ya. ¿Tú me entiendes? Se le va a romper. O sea, ustedes tienen que pensarlo bien, menores. Señores. Espérate, pues déjame explicarle. Menores, a la vieja no se le maltrata. Te la trata bien, si le va a pagar su cuarto, usted hace lo suyo. Yo personalmente, vieja, yo lo único que le puedo hacer es ir a la casa, barrerle un chin, fregarle, y yo le compro la compra y se la traigo para adentro. Pero de yo hacerle el favor, yo le busco un negro de esos prostitutos por ahí con un 14 para que la maten, normal. Y te ayudé. Señores, 1-800 rompe vieja. Va a seguir. Señores, por lo que más ustedes quieran,
acuérdense que ustedes tienen abuela también. No, pero... No le sigan los consejos de estos hombres. No, pero aguántate. Yo te voy a decir algo. Yo, en mi sano juicio, yo te digo la verdad. Forgive me, grandma, pero mi abuela cuando me ve tiene su duda de que le hagan un favor. Mira, como dijo Damián, por más vieja que esté... Ey, te ganaste un pecozón. No. El momento que mami Cecilia te vea, te va tu galleta. Pero hay que decir la verdad. Oye, no importa la edad, no importa tu figura, esa gana de que te manoseen siempre van a estar. Ok, Edgar, pregunta. Cállate la maldita boca. Voy. Si tú le das una vieja, voy. Caliente. Ajá. Si yo era una mujer con 300 arriba. Ok. ¿Tú le das? ¿Tienes cuarto? Yo no estoy hablando de vieja. Óyeme la pregunta. Tú le quieres una vieja con arruga. Ok. ¿Verdad? Te busco una mujer con 300 de 25. ¿Tiene cuarto? Es mi pregunta. Escúchame. 300. De la que estoy hablando son 300 de la gorda, la que nosotros tenemos. Sí. Jay tiene casi... ¿Tú tienes casi las 300, Jay? No, no hay pico. Yo estoy casi en 300. Tú te buscas una, triple D's, ¿tiene cuarto? Con 300 libras arriba. ¿Tiene cuarto? Egal, ¿qué vamos a hacer? Te tengo cuarto, la perfecta. ¿Tiene cuarto? Oye. Oye. Yo voy con lo que dice Damián. Yo te voy a buscar a ti la que vimos allá en la discoteca aquella. Bájale. ¿Tiene cuarto? ¿Ah? ¿Con cuál? Jay te va a pagar, no. Jay te paga. No, papá, oye. Yo te pago el hotel y todo. Está buscando efectivo, cheque. Pausa aquí. Aquí en 1-800... Rompe vieja. Se habla con cuarto, con efectivo. Oye. Si la vieja viene con efectivo, ella puede tener toda la libra que ella quiera. Déjame yo explicarle. Yo no estoy hablando de vieja. Déjame yo explicarle lo que yo le hago, oye. Una de 25, solo que tú me estás pidiendo que ellos pidan entre una jovencita de 25 con 300 años. Y una viejita de 65 que está heavy. No, arrugar. Egal dijo, hasta abajo de los sobacos que tú tienes 500 arrugas, te lo lambo. Yo te lo lambo. Oye, si es una gorda de tele, si es una gorda de 300, que la teta le llegan a la rodilla. Si usted tiene cuarto, mami, yo se la levanto y me la tiro al hombro para que tú veas que lo que... No me tiro la pierna, me tiro las dos tetas. Me tiro las dos tetas. Y si no me entra, agarro y busco un gato y te abro. Y me meto para allá adentro. Y si tengo que cepillarte para sacarte la cota debajo de la teta... ¡No! ¡Dios! No, ¡perdónalo! No, ¡Dios no, mío! Oye, no, ¡perdónalo! ¡No! ¡Dale otro hotline que tengo! ¡Un 800 matagorda! Ya, yo me voy. Oye, y aquí se cerró el show. Esto fue oye. A lo oscuro with the fucking negro. Dame yo decirlo. Oye, si if you like the show, make sure to please subscribe, hit that bell, stay posted on what we post, porque esto da risa, y si no te da risa, tú te meas. Oh, my God. Ay, mi madre. A lo oscuro TV. Ay, mi madre. Te quiero a loscuro.com and make sure to follow the podcast. A lo oscuro TV. Ay, mi madre. Ay, esto es hermano mío, ¿no? Antes de acabar el show. Hermano mío, ¿no? El de Rompevieja. 1-800. Rompevieja. Y si no, el otro hotline. 1-800 Matagorda. Ay, mi madre.